Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Seguimos con nuestro recorrido por los diferentes fortines del Chaco paraguayo. En esta ocasión, llegamos hasta el Fortín Trébol. Acompáñenos a conocer más sobre este lugar histórico. Ahí estamos en un lugar muy histórico para nuestra colonia, la colonia Fernheim, y lugar histórico en la Guerra del Chaco, el Fortín Trébol. Cuando nuestra gente se refugió de la Unión Soviética hace 85 años, pasaron por el Portal de la Libertad, entonces se buscó un lugar donde dejar toda esta gente que no va a la guerra, la gente que no hace el servicio militar, que pide esa exoneración. Entonces se buscó y se encontró Paraguay, el único país, ¿no?, en este mundo que iba a dar esta exoneración. Entonces la gente llegó, gracias a Dios, ya un grupo de menonitas de Canadá había fundado la colonia Meno, que queda ahí hacia el este con la ciudad de Loma Plata. Y entonces ya en abril llegaron los primeros colonos de la Unión Soviética y aquí en este lugar se establecieron. Ahí la Corporación Paraguaya había hecho algunos techos como para tener algo de provista y así, y ahí en este patio, que sería todo esto, ahí están luego las carpas de los primeros colonos que aquí quedaron las primeras semanas. Y ahí tenemos notado todo qué es lo que pasó ahí, qué es lo que pasó allá, donde era el pozo, donde se fundó la colonia Fernheim, se dio nombre a esta colonia Fernheim, que quiere decir hogar en la lejandad, ahí en Trébol fue. Esto fue el lugar donde todos los que llegaron de la Unión Soviética, y eran en total 7 grupos, los primeros 4 grupos fueron los más grandes. El primer grupo fundó la aldea número 1, que queda allá, la aldea número 2, que queda aquí, y la aldea número 3, que queda acá. Y estas 3 colonias, el primer grupo. Después de 3 semanas llegó el segundo grupo, que fundó la colonia 4 y 5, y después el otro grupo fundó las colonias 6, 7 y 8. Luego el cuarto grupo más grande llegó y fundó las colonias 9, 10 y 11, ya más hacia el oeste. Y con esto llegaron 3 grupos pequeños más, podemos ver después las fotos. Y ahí entonces Trébol fue el centro. Trébol después ya perdió su gran importancia. ¿Por qué? Porque se encontró un lugar más céntrico para esta colonización, que llegó a ser Filadelfia, una ciudad que se había planeado demasiado bien con un croquis elaborado antes de que se había encontrado el lugar mismo. Se encontró el lugar Filadelfia por el agua subterránea que allá había, y también un campo alto, un campo bajo, y ahí entonces ya desde el 17 de agosto del año 31, entonces ya Filadelfia
llegó a ser el centro. Y en este tiempo, ya en el año 32, ya empezaron las hazañas con Bolivia. El 15 de junio ya estalló la guerra del Chaco en Pirantuta, ¿no? Y en estos meses, Filadelfia fue el lugar donde los bolivianos pensaron, aquí tenemos que meternos, ¿no? Llegaron oficiales bolivianos que dijeron, esto es Bolivia, dijeron, tranquilícense nomás, nosotros le vamos a tratar bien, le damos también las mismas, los mismos privilegios, la exoneración y todo esto, pero tranquilícense y así. Bueno, pero fue ametrallado también lo que era la fábrica, ¿no? Esto ya recibió de los aviones unos tiros y así. Y en Filadelfia se levantó un hospital de dos pisos ya en el 32. Y este hospital llegó a ser luego hospital militar en aquel tiempo con doctores de los militares, ya que nosotros solamente teníamos enfermeras. Todo lo que fue la parte militar pasó a Trébol. Entonces ahí estaban los paraguayos que se estaban defendiendo por lo que podría ser la parte noroeste que podría empujar ahí, ya que Boquerón queda aquí en el sureste, ¿no? Y entonces por eso vemos aquí en Boquerón también una larga trinchera. Había dos búnkers también y estaban al otro lado de la calle las casas, las casernas de los soldados, algo de lazaret, de hospital, y luego ahí a 300 metros el cementerio, sobre todo por todos estos que cayeron en Toledo y fueron llevados aquí y aquí sufrieron la muerte. Para nosotros de la Asociación Fernheim, Trébol es algo especial porque tiene esos dos grandes significados. Es lugar histórico de la colonización y lugar histórico de la Guerra del Chaco. Nosotros lo hemos instalado un poco como un parque. Siempre está abierto desde allá. La gente puede pasar. El portón se abre cuando se quiere hacer fiestas grandes acá. Y hay gente que disfruta este lugar. Ahí está la cruz todavía de antaño y esto es el cementerio. ¿Es la cruz original, don? Yo pienso que sí, pero no lo puedo decir. De Toledo, en el museo, usted va a ver las cruces originales. Están en nuestro museo que vamos a ver enseguida. Yo no estoy seguro, ¿sí? Pero homenaje a los caídos en la guerra del Chaco aquí en Trébol, ¿sí? GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicio y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia, GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa. La naturaleza te la recomienda. Ah, Celeste le gusta, selecta en el este, también se deleita, selecta. Con Leiva le gusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, a la elige selecta. Para Estela selecta, es la predilecta, Celestino si estea. Con selecta, sea la de siempre o sea la compuesta. Sea la que sea, pero que sea selecta.
donde estés, estamos con vos. Pampero, viste tu vida. Les doy la bienvenida en el Museo Histórico Casa de la Colonia. Aquí, este lugar es la pieza con los exponatos de la Guerra del Chaco. Lo tenemos como primero ahí, uno entra y sabe, cuando llegaron los menonitas, ya la Guerra del Chaco estaba ya en peligro, ¿no? Esta es la cruz original de Toledo. Tenemos las dos cruces, la paraguaya y también la boliviana. Ahí tenemos unos cuantos exponatos que hemos encontrado en los campos de batalla. Por cierto, se encontró mucho, mucho. Nosotros no teníamos hierro. Muchos de nuestros herreros, de todo el botín de la guerra, ellos cambiaron en azadas, en arados, y ahí se cumple la palabra de Dios: sus espadas las van a transformar en balas, en herramientas, ¿no? Y quiera Dios que nunca más tengamos una guerra tan cruel como esta. Aquí tenemos también unos escaramuzas, tenemos unos fusiles, también hay esa clase de fusil Mauser, alemán, allá, y aquí unos cuantos bombas que tenemos, y sobre todo estos son exponatos que hasta ahora se suele encontrar, y viene gente y nos entrega. También hay gente que viene y dice: tengo una foto histórica, nos llegó el nieto de este señor, que dijo, esto nos dejó nuestro abuelo y entonces nos entregó a nosotros. La evacuación de todas las colonias. Y entonces en estas noches donde teníamos este comando de ser evacuados, entonces hubo noches de oración y lloro. Y gracias a Dios no se dio para evacuar, porque no... la gente vio, no da para evacuar, no da para salir de aquí, ¿a dónde vamos a irnos, no? Y se quedaron ahí. Y lo que yo quería decir, Ejército Paraguayo, esta marca EP, sí, le hizo sufrir a mucho de nuestra gente, porque los caballos moribundos ahí en los campos tenían toda esta marca, y mi mamá también tenía uno lindo ahí, moribundo, pero lo sanó y ya trabajó bien y llegaron, y porque tenía esa marca nomás, entonces se lo llevaron, ¿no? Sí. Así fue, el ejército, sí, después de la guerra. Ya vemos ahí otra vez el Portal de la Libertad, con la gente que nos ayudó de salir de Rusia. Aquí tenemos todos los cuatro grupos grandes, primer grupo, segundo, tercero y cuarto. Ahí, por ejemplo, mi abuelo, yo puedo ver aquí mi abuelo Cornelius Neufeld, ahí entre ellos que salió. Ahí los otros grupos pequeños. Ahí esta gente que llegó por el río Amur, que les conté. Bajo estos también están mi madre y otros también los parientes del doctor. Y ahí llegamos al Chaco y descubrimos que había gente. No sabíamos que iba a haber gente, aborígenes, indígenas, que están viviendo ahí, llegando. Y aquí también vemos una de las primeras fotos donde germanos menonitas y indígenas se están juntos ahí, en amistad, en armonía, y así. Hubo también una evangelización. Este es el grupo de los primeros bautizados. Dicho de paso, este es mi papá, que integraba el comité. Esto es la carpa en Trébol. Esto es Trébol, donde estuvimos recién. Esta pieza más bien es la de la administración de la colonia. Tal vez este letrero es el más significativo.
La necesidad común es más importante que la necesidad particular, y esto, con eso vamos a levantar nuestra sociedad en Fernheim. Ahí vemos los primeros administradores, ahí vemos las mesas en las que han trabajado nuestros administradores, la primera cooperativa, la segunda cooperativa, la tercera cooperativa, la cuarta, luego ya. Y ahí vemos el transporte de Punta Riel. Esto no es la Laurita, esta es una máquina de vapor un poco más grande, pero así nos llegó la máquina de vapor también para nuestra fábrica, y hubo mucha gente que abandonaba también nuestro país luego en los años 50. Y aquí todos nuestros administradores. Que ver, antes era con la comunicación, por eso ahí el parque donde han pasado ruedas pioneras, estas son las ruedas que nos han llevado siempre de Punta Riel hasta aquí, la Laurita hemos visto, y ahí también con estos carros la gente llegaba y traía los productos. Esta sí que es la Laurita, esto es central telefónica, imán a magneto, sí, que cada aldea tenía su cable, su línea, y cada hogar tenía su señal. El nuestro fue trun, trun, trun. Una vez largo, tres veces cortito, y la centralista sabía cómo operar. Aquí esto es algo de Filadelfia, símbolo de Filadelfia siempre fue la refinería con nuestro... Hasta hoy toca la bocina. Sí, hasta hoy toca. A las 2, a las 6, a las 7 y a las 11 y media. Ahí los tres temas grandes, ¿sí? Los hitos 25, 50 y 75. Hay algo de materiales que hemos usado y hay mucho en castellano, pero aquí ahora veo que todo está en alemán, pero hay también en castellano, ¿sí? Ahí, por último, les quería mostrar nomás las vías de Suiza a Holanda, de Holanda a Prusia, de Prusia a Ucrania, de Ucrania a Siberia. Mi papá así huyó, mi mamá así huyó, llegando al Paraguay, y ya se llegó la guerra del Chaco. ¿Ya en tren hasta dónde? En tren, sí, sí, sí. De ahí en tren, tren transibírico. Nosotros pensamos que los orígenes marcan el futuro. Nosotros tenemos que mirar un poco hacia atrás para saber a dónde vamos. Ahí, por ejemplo, esto fue una de las iglesias más hermosas. Ahora permanece así. Una iglesia de tu congregación, AMB. Ahora ahí un grupo de su gente está bajo los cimientos. Esta es la finca de mi abuelo. Y cuando yo visité este mismo lugar, esto es, ¿sí? Y esto ahora es nuestro administrador, el señor Heinrich Ratzlaff. Está sentado sobre el banco histórico en Yalta, donde los ganadores de la Segunda Guerra Mundial hicieron esta mala decisión de que todos los paisanos rusos tendrían que ser deportados de nuevo a Rusia. Por eso muchos que ya estaban en Berlín perdieron el derecho de salir, ¿no? Aquella obra de arte, la huida por el telón de hierro, uno logró salir, dos no. Un tercio salió de la Unión Soviética, dos tercios se quedaron. Esa finca fue elaborada ahí por mi tío, que nos la hizo hace años. Y esto sí que hasta ahora las fincas menonitas en Rusia tienen este carácter. Casa, establo y galpón, todo bajo un techo. Y ahí el templo que hizo un señor, y claro, tenemos que cambiar el vidrio, pero esto es el templo de Salomón. GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicio y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros.
Financiación propia. GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción. Celeste le gusta, selecta en el este, también se deleita, selecta. Con Leiva de gusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige selecta. Para Estela selecta, es la predilecta, Celestino si estea. Con selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay, un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. ¡Date el gusto! Lácteos Los Colonos, una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos, ¡qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roque Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alberdi, kilómetro 4.5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roque Alonso. Bueno, en este Museo de la Flora nosotros tenemos en cuatro momentos, ¿sí? Uno son los murales, es decir, teníamos la idea de hacer foto de los árboles, los arbustos, pastos y todo esto, con su flor, su cáscara, su fruta, todo esto, bueno, semilla. Su semilla. Luego, fotos panorámicas del hábitat. El tercero, la utilidad. Utilidad quiere decir para qué se usa. Esto es de Palo Santo, esto es de Quebracho Blanco, de Urundeu. Esto es de Palo Blanco. Esto yo guardé en mi galpón 30 años, porque yo deshice la casa de mi hermano Teo, que se levantó en el año 32. Y se puede ver todavía cómo se hizo cuando no hubo clavos, ¿no? Esto del algarrobo, allá el samaú que se usó para el ataúd. Después hay un reloj con los 12 diferentes tipos de maderas. Y esto también, cactus, ¿sí? Sí, sí, sí. Y tal vez falta más. Y en cuarto lugar todavía, muestras prácticas. Entonces, el que quiere ver, por ejemplo, un palo santo. Entonces, uno se va al palo santo, que para mí es algo santo. Entonces, llegamos al palo santo y vemos, esto aquí es el palo santo. Este árbol, este es el palo santo, al cual queremos cuidar. Ahí tenemos la foto, ahí tenemos su flor, ahí tenemos su fruta, ahí tenemos su hoja, ahí tenemos su cáscara, ahí tenemos lo que es del palo santo, ¿no? Y para que nuestros chicos sepan valorar.
ahí tenés todo lo que es el guayacán. Entonces uno sabe, el guayacán es esta clase de madera que tiene esos agujeros. Todo esto para que los chicos vengan, miren, se den cuenta y decir, yo ya vi una vez este árbol. Bueno, para esto y sí. Bueno, esto es luego de los árboles. Ahí tenemos todo lo que es de los arbustos. Y ustedes van a darse cuenta de que no hemos terminado todavía. Yo les quería decir nomás, ahí viene todo lo que es plantas medicinales, plantas alimenticias y plantas venenosas. Vienen ahí en esos murales. Sí, pero ahí tenemos todo lo que es los arbustos chaqueños. Arbustos lindos, arbustos feos. Aquí hay uno que yo iba a decir que es feo, el siempre verde, el verde olivo, que tiene una flor tan hermosa. Pero yo, que tengo también un campito, es una plaga tremenda. Pero hay también otros que son tan lindos, que por ejemplo este árbol, la Santa Rita del Monte. Esto yo saqué en mi campo también. Y después también están otros que da para comer, a ver dónde está, no el aromita, vetebiera, que sí, que son tan lindos y que son tan ricos también. Falta algunas cositas, un museo nunca se termina. Un museo siempre se tiene que seguir, siempre también los nombres científicos cambian. Y ahí también fotos panorámicas, esto es ahí Laguna Salada, ahí Chacolot, sí. Bueno, ahí estamos frente al Parque de la Memoria. Ahí este portal hemos levantado para el 85 aniversario, el Portal de la Libertad. Por cierto, para nosotros los refugiados de la Unión Soviética, este portal marca la línea entre el cautiverio y la libertad. Este portal pasó el ferrocarril en aquella noche del 25 de noviembre del año 29. Y nosotros llegamos al Paraguay, aquí en Filadelfia. Hemos instalado este Parque de la Memoria. Ahí no solamente con este monumento, sino también con el monumento del 25 aniversario, que marca un hito más. Y esta palabra Ebenezer quiere decir hasta ahí nos llevó el Señor. Por cierto, tenemos más monumentos ahí en el centro de Filadelfia, con esos tres pilares que indica la fe, el trabajo y la unidad. Y en la entrada de Filadelfia, este monumento un poco más grande, que es el monumento de la interculturalidad, que convivencia y desarrollo, con este anillo, las cinco pilares que están alzando este anillo, inclinándose ante lo que es la cruz. Con esto nosotros queremos honrar un poco a lo que es nuestra historia y también el valor del pueblo paraguayo y también el valor de nuestros antepasados que han levantado esta colonia. Y así llegamos al final de otro programa más de Paraguay Productivo. Esperamos que haya sido de su agrado. Hasta el próximo programa. Paraguay Productivo fue una presentación de Pamosa, para sus vehículos, GWM, Agua La Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular.